primero que nada agradecerte, agradecer por la cobertura que me brindas. Muy feliz ya de pertenecer a esta ciudad de Potosí tan linda. Pues te hemos traído lindas sorpresas. Tú sabes que estamos organizando el gran evento Team Latina Universo y tenemos invitados de todos los departamentos. Tenemos invitadas también. Están viniendo las representantes de todas las ciudades de Bolivia. ¿Y dónde se van a concentrar? Pues aquí en nuestra querida ciudad de Potosí. Sin duda, el que nuestra ciudad sea la sede de un evento de gran magnitud, porque recordemos que la ganadora se va a un evento mundial, justamente en República Dominicana. Así es, la ganadora se nos va a República Dominicana y pues estamos pidiendo la colaboración de toda la gente organizadora de grandes eventos y es así que nosotros nos va a acompañar en este gran evento Juan Carlos, quien está encargado de toda la línea del manejo de las 18 chicas que se están viniendo de los 9 departamentos. Justamente Juan Carlos, quien será el coordinador de este evento y quien trabaja en Promociones Gloria, pues a Juan Carlos lo tenemos en línea justamente y va a ser un placer escucharlo para que confirme que este evento se lleva a cabo aquí en nuestra ciudad. Así que, ¿dónde tienes el micrófono, José? Ahí está. Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al Mañanero. Juan Carlos está en la ciudad de Santa Cruz en este momento, así que entablamos una conversación con él vía telefónica. Muy buenos días, Potosí. Un saludo caluroso desde acá, desde mi bella tierra de Santa Cruz. Así es, mi estimado Juan Carlos, como José Ernesto nos comenta, ya está confirmada la fecha para el evento del Miss Teen Latina. ¿Cuáles son las expectativas, Juan Carlos? Porque sé que tú te vienes a nuestra ciudad para coordinar este evento. Bueno, la verdad es de que las expectativas son grandes. Ya Potosí es una ciudad de mucha cultura, de mucha historia, y para nosotros creo que va a ser la mejor ventana que podemos mostrar hacia el mundo, ya, así que indiferentemente de quién sea la ganadora, Potosí ganará, porque será Potosí quien se lucirá, ya, y quien será el marco para tanta belleza que vamos a tener en Potosí. Así es, como vos lo dices, se guarda una riqueza cultural y arquitectónica increíble en nuestra ciudad, con la participación de todas las ciudades. Juan Carlos, confirmanos ese dato, por favor. Sí, precisamente hemos confirmado la participación de los 9 departamentos. El evento Team Latina Universo es un evento donde se resalta mucho el tema de la cultura latina. Entonces lo tomamos como un evento de integración. Ya Potosí va a ser la sede que va a reunir a los 9 departamentos de Bolivia en un evento de belleza. ¿Cuándo te vienes a Potosí, Juan Carlos? Los primeros días de julio, con la bendición de Dios, voy a estar en Potosí coordinando, la verdad es que es un equipo de trabajo grandísimo y que me sorprende. Ya Potosí se está volviendo en un parámetro de la belleza, del modelaje, y bueno, voy a ir simplemente a visitar los medios de comunicación, porque bueno, pues ustedes son nuestros ojos, ustedes son nuestra voz. Ya no podemos estar en todas partes como quisiéramos estar, pero a través de su colaboración vamos a poder estar en cada una de las casas de la gente de Potosí y van a estar informándose de todo lo bueno que se viene. Pues desde ya estamos prestos a darte la bienvenida a nuestra ciudad y a conocerte en persona cuando llegues a nuestra ciudad. Hasta ese momento, mi estimado Juan Carlos. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es de que estoy esperando de que llegue el mes de julio. Ya tenemos todo un cronograma armado y bueno, pues van a tener las primicias de cuando lleguemos, cómo se va a desarrollar el evento. Gracias, Juan Carlos.